Hola, gente. ¿Qué están haciendo? El día de hoy yo estoy tratando de sobrevivir. Estoy haciendo la piñata como sabrán los que vieron mi vlog pasado. Un ¿Y usted? Ya no le pongas más, ponle ahí arriba. Venga. No, ese no, mira, ese, el rojito. Ese. Eso es. ¿Y está caliente tu taco? X, bueno, así es que hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí ya son tardes. Yo no planeaba grabar ahorita. No planeaba grabar ahorita. Y como siempre, mi casa tirada. Es un tiradero, ya es común. Trato de irlo levantando y se va haciendo uno diferente. Es lo que pasa, es cíclico. Y pues bueno, estoy aquí haciendo la piñata y quería como darles seguimiento porque tengo ganas y para ver cómo nos sale al final. Y pues para reírnos un rato juntos. Y entonces estoy aquí cortando y todo, pero necesito un cúter. Bueno, gente, no encontramos el cúter. Oigan, ¿alguien me puede explicar por qué hacen eso? O sea, tengo una caja de herramientas que no es mía, es de mi esposo. Y él decide. Claro, esperen, los voy a poner por aquí. Decide utilizarla para lo que sea que la haya utilizado. Y no lo regresa a donde va. Ahí tiene un huequito para el cúter. Pues no, gente, no se encontró. La busqué y rebusqué y rebusqué. Y no encontré un cúter. Entonces voy a tener que trabajar con lo que tengo. Lo único que yo sé es que no sé nada. Lo único que yo sé es que quisiera que tuvieran las cosas a la mano. Que estuvieran las cosas donde se supone que deben de estar porque no están. Entonces, pues bueno, acá estoy yo viendo ahora con qué está. ¿Con qué vamos a cortar el cochón? ¿Con qué vamos a cortar? ¿Con qué vamos a cortar? ¿Con qué vamos a cortar? ¿Con qué? Ay, mamá, ¿yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? ¿Eh? ¿Yo qué voy a saber, mamá? ¿Yo qué voy a saber? 2000 years later. Les quiero actualizar. A ver. Tiene 2 días que dejé la piñata, lo último que vieron, que fue como recorté el cartón y todo. Ya ahorita ya le hice más ya le hice más cosas y ahorita justo estoy preparando un engrudo. De una ollita. Estoy preparando un engrudo para ponerle periódico. Ahorita les enseño cómo va. César me ayudó muchísimo a enchintarla, muchísimo, tengo que lado y a acabar de recortar. Mientras yo les quería contar que no he comido y ya tengo hambre. No, no es cierto. Pero sí les quería contar, digo, o sea, sí es cierto, pero no les quería contar eso. Bueno, voy a aprovechar este rato para platicarles un poquito. Háganle cuenta que yo considero que mi hija le falta sociabilizar mejor. No sé si sociabilizar sea la palabra. Pero yo creo que yo creo que ella como que es muy cohibida cuando no conoce a las personas. Y siento que hasta cierto punto es normal y está bien. El problema es que no la voy a meter a la escuela ahorita. Ya va a cumplir 3 años, ¿no? Para eso es esto. Pero no la quiero meter ahorita a la escuela pues porque no quiero, porque va a pasar el resto de su vida en la escuela. Entonces, por mis puros calzones no la quise meter. Dije, no, que esté más tiempo en casa y así. Ahora, ahorita la vamos a hacer, ahorita te enseño. Ahora considero que tal vez me equivoqué y tal vez debería de meterla a la escuela ya. Y que a veces digo, ya, por favor, por piedad. Un poquito de piedad. Pero pues no pasa nada. Realmente, pues no la quiero meter y no quiero meterla ahorita. Pero bueno. Estaba yo con que la quiero, que lo que me preocupa o lo que más quiero yo es que aprenda a hacer cosas como por ella, como
No sé si por ella es la palabra. O sea, es que, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, ella no convive mucho hasta que no se siente muy, muy, muy en confianza. Y ahora, cuando salimos a jugar con los vecinos de aquí de la calle, sí sale, sí juega, sí me dice que quiere ir. Pero ya que estamos ahí, no quiere dar un paso sin que yo esté al lado de ella. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea, no sé si es mi culpa, no sé si no, no sé si sus hijos ya huelen. No me importa. El problema es que yo creo que le hace falta soltarse un poquito más, hacer cosas ella sola, sobre todo cuando son cosas así como jugar. Y es que me trae como loca, corriendo por todos lados, tomándome de la mano para ir corriendo con los otros niños que juegan caras atrapadas o policías y ladrones o lo que sea que jueguen. Ella quiere que yo vaya con ella de la mano. Mande. Vamos, niño, ¿verdad? Jugamos con los niños afuera, ¿verdad? Pues si salen, salimos. Si salen, salimos, ¿vale? Bueno, el chiste es que siempre me trae agarrada la mano, siempre. Y ya después de una hora que está jugando con ellos, ya después de ese rato, es que estoy aquí dándole de comer. Ya después de una hora que está jugando con ellos, ya como que empieza a soltarse y ya le puedo decir, voy a ver a tu hermano, espérame tantito, o cositas así. Pero en verdad me cuesta un poquito de tiempo que empiece a hacer las cosas. No sé qué tan normal sea, no sé qué tanto no. Pero como siempre hemos sido ella y yo solamente, o mucho tiempo fuimos ella y yo, siento que pues estamos muy así, muy unidas, y tal vez me gustaría que fuera un poquito más independiente, sobre todo para que aproveche, y juegue, y no sé, y no tenga que estar yo ahí. ¿Por qué? Pues porque ahorita, pues con el gordo, pues ya no tengo la misma disponibilidad que tenía antes de estar ahí pegada todo el tiempo jugando y así. Porque pues el gordo ahorita no está para estar jugando y corriendo, lo que quiere es dormirse y así, ¿no? Pues otra. Entonces, a mi manera de pensar, siento que le hace un poquito de falta convivir con más niños. Por eso para mí se volvió un poquito un tema lo del kinder, porque dije, bueno, mínimo en el kinder o los niños que van a guardería, pues son más desenvueltos, creo que esa es la palabra, son más desenvueltos, porque no es que sea antisocial, solamente es como que no tiene independencia, yo creo que en algunas cosas o en muchas cosas. Pero bueno, el punto es que yo consideré que le faltaba como desenvolvimiento, ¿no?, con las personas. Decidí meterle alguna actividad, y entonces estaba yo checando qué actividades, y aquí en donde vivo hay un hay clases de ballet para niñas de su edad, pero las niñas de su edad nunca van. Entonces la quise meter con niños más grandes, porque la imitación funciona mucho, ¿no?, con ella, y con muchos, yo creo que con muchos imitar, porque yo le he visto que cuando hay niños más grandes los trata de imitar y entonces hace más rápido las cosas. Entonces pues dije, bueno, la voy a meter con los niños, sí, mi amor, ya vi. Dije, la voy a meter con los niños de 6 años para arriba, creo que tienen de 6 a 10 o algo así. El chiste es que decidí meterla al ballet y la llevé. El primer día fue un desastre, no quiso participar, no quiso soltarse, se colgó de mi pierna. Pero bueno, nada más estaba la maestra y yo, porque las niñas, les digo, las de su edad, no van, ¿no? Entonces ese día que fuimos al horario de las niñas de su edad, no había nadie, y la maestra como que me dijo, pues a lo mejor ya con otros niños se suelta. Y yo, bueno, pues, ahí voy. A la siguiente vez que fui, ya la llevé al horario de los niños grandes. Y pues tampoco se soltó. Se agarró de mi pierna, no quiso moverse, lloró, no quiso hacer nada, no quiso participar. No se quiso soltar de mi pierna, o sea, no. Y dije, bueno, vamos a probar a la fuerza. Entonces le dije, a ver, vete con la maestra o no sé qué, no sé cómo la entretuve, y cerramos la puerta porque los demás, niños se quedan y sus papás se van. Pues total, no pude. Empezó una lloradera, le quité el tiempo a la maestra, me sentí muy culpable por eso. Y estaba yo como que muy deprimida, y dije, no es posible, o sea, no, parece que ya no le gusta. Y dije, pero bueno, lo voy a intentar de otra manera. Y le dije a la maestra es muy linda, la verdad, es muy, muy linda y muy paciente. Y le dije a la maestra, oiga, ¿puedo sentarme a ver la clase? Ya volví a ir, ¿no? Y le dije, ¿puedo sentarme con mi hija a ver la clase? Nos quedamos aquí sentaditas sin hacer nada, y ya le llevé todo su material por si necesitaba. Y le dije, y ya si ella quiere irse soltando, pues ya, que se vaya soltando, ¿no? Y me dijo, sí, cómo no, aquí siéntate. Le dije, ¿dónde te estorbo menos? Porque aparte, yo siempre voy pues con el gordo, porque pues acá estoy yo con el gordo y con la niña, pues tengo que llevarlos, ¿no? Pues bueno, me senté ahí con la maestra y pasaron como 20 minutos
Y mi hija, bueno, no quería entrar. No quería ni entrar. O sea, no quería ni bajarse del carro. Y le dije, ¿sabes qué? Voy con tu hermano. Le digo, voy a irme con tu hermano. Ahorita nos vemos. Voy con él y nos vemos, Ajá. Le dije, voy con él y ya, quédate aquí en el carro, espérame tantito. Y me dijo, no, yo voy, me dice. Voy yo, así como dijo. Dije, bueno, pues si quieres venir, ven. Y ya, ¿no? Y luego me acerqué a la clase y me dijo, no quiero entrar, no sé qué, y otra vez otra lloradera. Me tomó mucho tiempo llegar a entrar al salón. Y ya que entré, le dije, me voy a sentar aquí, y no me dejó, ya que estaba yo ahí sentada, no sé, se sentó en silla, agazapó, o sea, es que no estaba encima de mí, estaba así, demasiado, no sé, estaba muy mal, la verdad. Entonces, agarré y le dije, bueno, ya, nada más dame chance tantito de estirar mis piernas y así, ¿no? Y ya, me dio chance, se sentó más derechita y todo, y empezó a ver la clase, la maestra empezó su clase, empezaron calentamientos, bla, bla, bla. Mi hija seguía inmune a los encantos del ballet. Entonces, yo empecé a reflexionar y así, dije, no es posible, o sea, tal vez me estoy equivocando, tal vez la estoy forzando a algo, a lo mejor sí está muy chiquita, no lo está disfrutando y pues obviamente tampoco lo voy a hacer a fuerza. Entonces dije, no, pues si esto no funciona, ya nos vamos, ¿no? Dije, ahorita ya nos vamos, ya lo que fue, ya ni modo, ya si no funciona, pues a lo mejor en un año vuelvo a intentar, o en medio año que ya esté un poquito más grande, o que entienda un poquito más, no sé. Dije, ya, no lo voy a forzar, porque no sé, o sea, yo sentía que tampoco, o sea, no es por mí, pues, o sea, no debería de ser por mí o para mí, no debería, porque yo, pues, obviamente quiero que vaya, lo haga, pero pues no es por mí, es por ella, y se supone que es para ella, y yo pienso que sí le gusta, porque le gusta estar bailando, le gusta estar, y cuando oye música que le llama la atención, quiere ir, quiere bailar, entonces dije yo, voy corazón. Entonces yo dije, seguramente sí le gusta. Y pues ahí ya estando ahí sentada, ya llevábamos así un buen rato sentada, así que nomás no veía ningún interés de su parte. Ahorita lo usamos. Esta se llama brocha. Brocha. ¿Puedes decir brocha? Eso. Entonces, pues dije, no, ya al cuerno, voy a probar, voy a buscar clases de otra cosa. Porque lo que yo quiero es que ella se integre con niños, que tenga una rutina, que haga cosas aparte de estar aquí en la casa conmigo, que conviva con otros nenes. O sea, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues nada, empecé a desesperarme, a frustrarme. Ya estaba viendo cómo irme y decirle, pues, que darle las gracias a la maestra. Y agarró y me dijo que me quitara. Es que yo estaba sentada en su tapete, pero es que hasta me dio emoción. Porque me dijo, dame permiso, y me quitó el tapete, y lo quiso extender, es un tapete de yoga que cada niño lleva el suyo, y lo quiso extender y lo puso ahí, se empezó ella sola a hacer los ejercicios, y me dio no sé qué brinco en el corazón, porque dije, sí, hay que darle tiempo, nada más hay que darle tiempo, y yo estaba muy, no sé, pensaba que la estaba haciendo mal, pues. Ya no grabé mucho porque, ¿por qué? Ah, sí. Ya no les grabé nada porque la piñata ya quedó ahí, una tiradera, ¿no? Ahí secándose y no le seguí haciendo el otro lado porque no se ha secado de un lado y no quiero que se haga un atascadero más grande del que ya dejé. Pero entonces, aparte, me di cuenta que hice una bestialidad. Una chiquita. Sencilla de corregir. Ya tengo, miren, a ver, les voy a enseñar. Ya tiene toda la piñata esta. Lista. Bueno, cerrada por ambos lados y así. Y a la inteligente de mí, se me olvidó ponerle el, ¿cómo se llama? El lazo. El lazo para amarrarla, para poderla poner y colgarla. Se me olvidó, pero todavía se puede corregir. Pues total, así de desgreñaco estoy. Los voy a dejar porque no se acaba de secar y yo creo que ya quedó suficientemente largo y ya ahorita no le voy a seguir
Y pues nada, si oyen ruidos es que ya se hizo de noche, pero mi hija está jugando con los vecinitos. Y por eso ya también, ya no le seguí. Así que bueno, los dejo. Gracias por ver mi video, gracias por escucharme un rato y entretenerse conmigo. Me gusta mucho platicar con ustedes, así que gracias. Gracias y que tengan una bonita semana. Les mando un beso. No olviden suscribirse si pueden. Por favor, me faltan como unos 950 personas o 990 personas, algo así, para poder llegar a 2000 suscriptores. Así que, ahí si quieren, por favor, se suscriben. Los dejo. Que tengan linda noche. Bye.